ministerio de salud en coordinación con la gobernación de potosí acordaron en agilizar la obra de tercer nivel el hospital de tercer nivel que se encontrará en el departamento de potosí esto para que sea entregado en el mes de noviembre de este año Hoy inspeccionó el hospital de tercer nivel en Potosí donde verificó el grado de implementación de todas las salas especializadas para agilizar la puesta en operación de este macroproyecto hospitalario. Destacó la voluntad de la gobernación para concretar la firma de un acuerdo que garantiza 35 millones de bolivianos para la contratación de recursos humanos para que este nosocomio de especialidades empiece a brindar su servicio a partir del 10 de noviembre de este año. El gobernador hoy, en media hora que nos hemos reunido, ha mostrado toda la predisposición para poder avanzar en ello, por lo que esa actitud va garantizando que este hospital lo más pronto posible se ponga en funcionamiento. Y muy contentos porque ya vamos a dar inicio hospital, estamos en las últimas fases de equipamiento, se ha comprometido que en el transcurso de la siguiente semana más van a llegar los equipos que faltan y se van a hacer ya las pruebas en vacío y posteriormente seguramente planificando que para el 10 de noviembre esta obra tan anhelada para nuestra ciudad de Potosí sea una realidad. La ministra destacó el alto nivel tecnológico que se viene implementando en este hospital, que a partir de su operación tendrá una visión social destinada a dar respuesta a la salud de la población. Hospitales vienen ya digitalizados. Eso es algo que es una apuesta también del presidente Luis Acecio Catacora. Siempre ha pensado en que todo tiene que ser digitalizado y este hospital no se queda atrás. También viene digitalizado. Nos vamos a ir con la información hasta Sucre, donde se llevará adelante una campaña de vacunación sostenida contra la rabia canina.